¡Hola, rinconeros! Este vídeo lo voy a empezar de una forma un poco distinta. Quiero acordarme de esos gamers que pasan tiempo conmigo cuando no estoy liado con esto del rincón friki. Por ejemplo, jugando al Fortnite. Quiero acordarme de compañeros de squad como Norman Link, Zorrin, Zache, Tiago, Jesús Emiliano o Hugo Oficial, el único oficial que conozco. Pero bueno, fuera bromas. Este vídeo está dedicado a los gamers porque vamos a hacer una revisión del Revolution 5 Pro de Nacon, un mando creado por y para profesionales para pasar tiempo en esto del videojuego. Un mando que puede tener multitud de personalización, tanto por software como en el propio mando, del cual podrás cambiar pues el pesaje del mando mediante pesas, podrás cambiar la presión de los gatillos, podrás cambiar los joysticks, incluso el movimiento podrá variar para hacerlo más corto, menos corto, pero bueno, son detalles que veremos en este vídeo. El Revolution 5 Pro de Nacon. En este vídeo pues haremos un viaje, un pequeño repaso a sus características, a su diseño y a ver cómo se comporta un poco este Revolution 5 Pro de Nacon. Así que, yo soy Dabelillo Friki, esto es Rincón Friki, así que ¡vamos al lío! Y antes de comenzar, quiero animarte a suscribirte. Es gratis y no te arrepentirás. Y además, queremos llegar a los 500 suscriptores. Así traeremos nuevos eventos para ti. Comenzamos el unboxing de este controlador Revolution 5 Pro de Nacon, un mando que está creado específicamente para jugadores profesionales que buscan rendimiento y personalización para obtener esa ventaja vital dentro de la competición. El Revolution 5 Pro viene empaquetado en una caja de colores azul y blanco de aspecto similar a cualquier producto oficial de Sony PlayStation, detallando minuciosamente las características del controlador en su parte posterior. La primera característica que se muestra es la incorporación de la tecnología All Effect, una tecnología presente en los gatillos y en los joysticks que, basada en imanes y resistencias eléctricas, elimina toda desviación y se evita el drift de las típicas palancas analógicas que se desgastan con el tiempo y provocan movimientos involuntarios. La siguiente de las características es la conectividad inalámbrica multipunto. Mediante un simple botón, podrás intercambiar de manera instantánea entre dispositivos Bluetooth de audio conectados al propio controlador y el audio de la consola. Y como última característica destacada, tenemos los gatillos adaptables. Mediante un botón trigger, podemos adaptar la amplitud de presión y pulsación de los gatillos para ganar unos milisegundos tan importantes dentro de la competición. Con un diseño optimizado para PlayStation 5, este controlador ofrece una interfaz de configuración enriquecida, un diseño modular mejorado y ergonómico, así que como materiales de primera calidad que garantizan un confort inigualable. Este controlador permite una personalización completa. Podrás almacenar hasta 4 perfiles por plataforma. Cuenta con 3 conjuntos de peso, 3 tamaños de joystick, 3 conjuntos de cabezales de joystick, un puerto de entrada de micrófono externo y más de 60 opciones de personalización totalmente únicas. Todo esto te permite ajustar el control a cada estilo de juego, jugador o situación. En asociación con el jugador profesional Mr. Crimson, el Nacon Revolution 5 Pro proporciona un control y precisión excepcionales a través de un D-pad ajustado e intercambiable. El controlador Revolution 5 Pro es compatible con PlayStation 5, PlayStation 4 y PC, siendo esta última plataforma la única que no tiene respaldo oficial de compatibilidad. El exterior de la caja del Revolution 5 Pro también informa de todo el contenido que vamos a ver a continuación en este vídeo y además se informa de que puedes personalizar de forma avanzada usando la aplicación oficial de Nacon, que actualmente está disponible para PC y Mac, aunque en el futuro también estará disponible para iOS y Android. A continuación vamos a abrir el paquete para ir descubriendo todo su contenido. Debemos retirar las pegatinas de cierre y comprobaremos el interior. Al abrir el paquete, los jugadores son recibidos por un estuche de transporte resistente que oculta el controlador y algunos extras que incorpora este starter pack del Revolution 5 Pro de Nacon. Lo primero que se observa es la disposición de una guía de inicio rápido, una guía que apenas aborda las posibilidades completas del controlador. Básicamente, se informa de lo más obvio del controlador y una de las características más desafortunadas. Informa de la conexión al PC o consola por cable o de forma inalámbrica, cómo realizar la carga de la batería, conexión vía Bluetooth de dispositivos con el controlador, botones para ajustar los gatillos y
¡Tachán! Indican de la existencia de motor de vibración, pero indicando la no compatibilidad con PlayStation 5. Problemas aparte, afortunadamente existe un manual más detallado disponible en el sitio web de Nacon. También tenemos unas pequeñas pegatinas y tras ellas ya se observa el estuche de transporte. Un estuche que, como comentábamos anteriormente, es un estuche resistente y de gran calidad. Algo que es de esperar ya que su contenido va a ser un dispositivo premium y de alto coste. Giramos, golpeamos y apretamos para que veáis un poco rápidamente cómo será su comportamiento. De lo primero que hablaremos al abrir el estuche de transporte es de la inclusión de un cable mallado tipo nylon con una longitud más que generosa. Los de Nacon han pensado en el usuario y, para aquellos momentos en los que escasea la batería, poder utilizar el cableado sin importar cuánta sea la distancia entre el jugador y la pantalla. Este cable cuenta con dos conectores en sus extremos, un conector tipo USB-A para conexión a PC o consola y un conector USB tipo C para conexión con el controlador. Antes de descubrir el controlador, Nacon ha incluido una gamuza para la limpieza del mando. Quizá esto nos dé una idea de que posiblemente puedan quedar marcas en el controlador tras su prolongada utilización. Bajo esta gamuza tenemos un pequeño estuchito cuyo contenido veremos después y que probablemente contendrá todas las armas físicas disponibles para personalizar este controlador. El estuche tiene un acabado en plástico y es semiopaco. Sobre el relieve en su frontal aparece la marca y el modelo del controlador. Por fin descubrimos el controlador. El Revolution 5 Pro de Nacon se siente notablemente más voluminoso que un mando original y es de aspecto similar al de un controlador típico de Xbox. Hay varios interruptores de modo en la parte posterior relativo a la conectividad y consta de la típica zona de gatillos. Por último, y bajo el controlador, se encuentra el dongle USB para su conexión inalámbrica tanto para PC como videoconsola. Antes de ver el diseño del controlador Revolution 5 Pro, vamos a ver esas pequeñas piezas y partes que incluye el pack para ajustar y personalizar físicamente el controlador. Algo que parece tan simple como el peso y que puede pasar desapercibido para usuarios no tan profesionales, se puede modificar utilizando los tres juegos de pesas que incluye diferentes. El Revolution 5 Pro incorpora pesas de 10, 14 y 16 gramos como podéis ir observando en el vídeo. No podemos olvidarnos de los joysticks y que estos serán personalizables a dos niveles. En un primer nivel podemos personalizar el grip, ya que se incluyen dos partes superiores para los joysticks que alteran la forma cóncava o convexa, afectando así por tanto al agarre del dedo al joystick. También se incluye el adaptador con conexión tipo jack para la conexión Bluetooth de dispositivos de audio directamente al controlador. Además, también incluye un D-pad intercambiable para pasar de los 8 puntos de dirección a solo 4. Como comentábamos, la personalización física de los joysticks tiene otro nivel. Hay dos conjuntos de cilindros para intercambiar con el ya instalado por defecto. La raíz de estas herramientas reside en la posibilidad de cambiar el ángulo de incidencia. Con los materiales incorporados se puede disponer de tres opciones: 30, 38 y 46 grados. Como comentábamos al inicio del vídeo, uno de los problemas de los joysticks analógicos era el desgaste, y en esto también han pensado los de Nacon. Estos cilindros son de metal. Para evitar, al igual que hacen con el mecanismo del joystick incorporando el Hall Effect, evitar problemas de desgaste por el uso continuo y el roce con el cuerpo de control del joystick. En cuanto a diseño, el controlador Revolution 5 Pro de Nacon posee un formato típico de un mando de Xbox. Los dos joysticks analógicos son asimétricos, por lo que los pulgares que manejan el joystick izquierdo estarán por encima del D-pad, un D-pad o cruceta que está configurado inicialmente con una pieza de 8 direcciones, pero que, como hemos podido comentar anteriormente, es posible cambiar por una pieza de tan solo 4 direcciones.
Sin duda, la configuración o formato de este controlador podría ir encaminada a atraer a algunos jugadores que se resisten aún a abandonar los controles de Xbox. Nacon también fabrica este controlador con una combinación de colores blanco más fiel al diseño estándar del DualSense. Sin embargo, las huellas dactilares se acumularán en el acabado liso de esta versión en negro, por lo que aquí tenemos la razón de la que incluya un paño suave. Hay agarres sustanciales tanto en los lados como en la parte posterior de las manetas, y los cuatro botones frontales principales están ligeramente agrandados. Los botones tienen una textura agradable al tacto y una resistencia intermedia. Además, el mando presenta un diseño estriado en el lateral que mejora significativamente el agarre, permitiendo una sujeción perfecta incluso durante largas sesiones de juego. En la parte trasera del mando encontraremos multitud de botones. En primer lugar, tenemos un botón mediante el cual podremos balancear entre los distintos tipos de perfiles de usuario, configurados con un total de hasta 4 posibilidades. Seguidamente, tendremos un botón tipo palanca que nos ayudará a cambiar entre las distintas plataformas compatibles. Y por último, y en esa misma línea de botones, una palanca para seleccionar el modo avanzado. También en esa parte de atrás, tenemos los botones relativos a la conexión Bluetooth para audio, permitiendo aumentar o disminuir el volumen del dispositivo. Y como novedad de este controlador, incorpora 4 botones adicionales, 2 de los cuales se extienden por encima de la parte superior de las manetas. Los jugadores también deben prestar atención a los gatillos, que están inclinados hacia arriba, con cierta textura para permitir que los dedos descansen de forma más segura en la parte superior del controlador. Los controles deslizantes situados justo por debajo de ellos establecen distancias de recorrido más largas o más cortas para estos gatillos. Finalmente, entre los gatillos vamos a encontrar varios botones. Sobre todo, el más importante, el botón que nos deja seleccionar entre conexión inalámbrica o conexión por cable, y la ranura para insertar el USB tipo C para conexión por cableado de este Revolution 5 Pro de Nacon. Lo siguiente que vamos a mostraros es la personalización física de este Revolution 5 Pro de Nacon. Para ello, tenemos que desnudar el controlador. Como primer paso, vamos a deslizar la parte baja de las manetas y dejaremos al descubierto las ranuras o compartimentos donde se van a insertar las pesas. Esta operación la podemos hacer en una o ambas manetas según se desee personalizar. Ya en la parte delantera, vamos a realizar un pequeño tirón de los joysticks y de la cruceta para dejar al descubierto sus conexiones. Para los joysticks, seleccionaremos la forma convexa o cóncava para insertar en el lugar correspondiente. Teniendo en cuenta la ranura y posición correcta, con una simple presión ya queda el nuevo joystick colocado. Para la cruceta, haremos una operación similar. Tan solo hemos de colocar la cruceta debidamente posicionada, ya que de forma contraria no encajaría bien en el conector. Antes de colocar los joysticks, no hemos pensado en colocar algún cilindro que modifique el ángulo de actuación del mismo. Por ello, ahora vamos a volver a quitar los joysticks para incorporar los cilindros en el controlador del mismo. Una vez hecho, se puede observar que el ángulo de actuación es menor para llegar a la posición final. Finalmente, nos habíamos dejado las ranuras para las pesas vacías. Volvemos a la parte trasera e insertamos las pesas en sus lugares correspondientes. Con un poco de presión, la pesa entrará en su ranura y se puede deslizar sin problema en la parte baja de la maneta, cerrándola con un poco de presión. A partir de aquí, ya será posible sentir levemente un peso mayor en cada lado del controlador. Y para dejarlo totalmente personalizado, insertamos el controlador Bluetooth en la ranura tipo jack y hasta aquí el repaso a la personalización física de este Revolution 5 Pro de Nacon.
Pero para los usuarios más avanzados, hay muchas más opciones de juego con este Revolution 5 Pro de Nacon. Si se instala en el PC la aplicación nativa y puesta a disposición por Nacon desde su página web, y seleccionamos el modo avanzado en el controlador, podremos jugar muchísimo más con la personalización de este mando. Aunque es una aplicación que aparentemente puede ser un poco intimidante, a medida que le das unas cuantas vueltas te haces con el control rápidamente. En un inicio, puedes observar los cuatro perfiles configurados para cada plataforma compatible y su composición. Esto quiere decir que podrás observar la asignación de los botones adicionales de este controlador y que, como hemos visto, están situados en la trasera del mando. También puedes observar cómo están configurados los joysticks, gatillos y el efecto del RGB del joystick derecho. Esta característica no la habíamos comentado y es un detalle puro tipo gaming que incorpora este controlador. Al ir cambiando entre los distintos perfiles configurados, podrás observar cómo el LED situado bajo el joystick derecho va modificando su iluminación. Iluminación que podrá variar entre un color fijo, flash de colores o una mezcla multicolor. Si los perfiles preconfigurados te saben a poco, podrás implementar tu propio perfil. En este caso, y sin entrar mucho en detalles, podrás seleccionar características como la precisión de los ángulos del joystick, iluminación LED, asignación de botones y un sinfín de combinaciones a tu antojo. Lo ideal, si eres un usuario medio-bajo, sería comenzar con los perfiles preconfigurados y a medida que vas usando este controlador ir modificando ajustes que creas que puedan mejorar tu nivel de juego. Vas a tener todo un abanico de posibilidades para ganar esos milisegundos tan eficaces en tu partida. Hablaremos del rendimiento y el uso de este controlador. El controlador está basado en la disposición de botones y joysticks típica de Xbox, pensando siempre en el objetivo de permitir a jugadores rendir al máximo con movimientos precisos, incluso durante una partida intensa. Lo primero a destacar son sus joysticks, cuyo rendimiento y durabilidad se ven ampliamente beneficiados por el efecto Hall ya comentado. Aunque dependa del uso de cubiertas cóncavas o convexas, en ambos casos es un placer usar estos joysticks. Permiten un rango de movimiento libre sin un retroceso violento a un punto central, incluso aplicando poca presión. De todas formas, este controlador modular está diseñado para ser fácil de usar y sus piezas se pueden reemplazar sin necesidad de herramientas adicionales. Los cuatro botones frontales no serán lo mismo al tacto que los botones de un teclado mecánico. Sin embargo, gracias a su mayor tamaño y su resistencia intermedia, reduce el riesgo de perder movimientos en momentos críticos. Los botones traseros del controlador pueden ser muy útiles, ya que puedes copiar funcionalidades de otros botones y tenerlos más accesibles. Aún así, esta ventaja también puede ser una molestia, dependiendo de cómo agarres el controlador. Hay botones situados justamente en lugares donde tengas habituado el agarre y puedas provocar movimientos accidentales. Es más que probable que inicialmente los tengas desactivados. Y este ha sido todo nuestro viaje, rinconeros. El Revolution 5 Pro, como conclusión y observando las vastas posibilidades que ofrece, se presenta como una excelente elección para aquellos que disfrutan del juego y buscan personalizar al máximo su experiencia. Se nota que la marca ha dedicado tiempo y cuidado al diseño y la estética, brindando un resultado que puede satisfacer a la gran mayoría de jugadores. Su destacada ergonomía, su gracia al tacto y su construcción con materiales de calidad, pues le hacen posicionarse como una buena elección a la hora de buscar un nuevo controlador. Está claro que su punto de destacar es la gran personalización que ofrece, gracias a sus joystick intercambiables, opciones de depa intercambiables, pesos ajustables, gatillos igualmente ajustables, un sinfín de opciones cuyo punto culmen también puede ser el emparejar cualquier dispositivo Bluetooth a través de su adaptador. Sí, puedes adaptar o puedes conectar cualquier auricular o cualquier altavoz que no es compatible con PlayStation, pero que sí es compatible con este adaptador Bluetooth que trae el Revolution 5 Pro. Pero eso sí, no podemos olvidar esas piedrecitas que nos encontramos en el camino y que nos ponen un poco freno a la hora de pensar en esta opción. Algún otro que otro botón en la parte posterior, pues se nota de un poco de más baja calidad que el resto. En su parte trasera, pues los botones, bueno, no son tan agradables como pueden parecer. O el no disponer de función háptica, de vibración en PlayStation 5. En fin, en definitiva, anyway, el Revolution 5 Pro de Nacon es un controlador con bastante potencial y buena alternativa a los controladores originales de PlayStation. Esto ha sido todo, rinconeros.
Esperamos que este vídeo os haya gustado, os haya servido de referencia para conocer un poco más a este Revolution 5 Pro. Y nada más, gracias por estar ahí, gracias por vernos y esperamos que os suscribáis y sigáis con nosotros. Muchas gracias, rinconeros, y pronto nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Adiós!